Caribe. Hoy miércoles de Joropo en nuestra revista Contrastes. Un fuerte aplauso para este talento de nuestra patria. ¡Qué belleza! Gracias por estar aquí. ¡Qué orgullo! Sentimos todos los venezolanos cuando vemos nuestras agrupaciones que en cada rinconcito, en cada pueblito conservan, ¿no?, eso que nos enseñaron los abuelos, eso que nos han enseñado en todo momento y que debe seguir en nuestra educación diaria. Así que un placer tenerlos aquí, mis señores, y este niño también que sigue la, digamos, esa fuerza familiar. De seguro sus padres, sus madres están involucradas también con el joropo. Yo quiero saludar e invitar a Guillermo y a Soraya, porque ellos son investigadores de lo que hoy hemos traído, el joropo yabajero. Vénganse por aquí, vamos a conversar un poco, además que ellos fueron los que hoy nos deleitaron bailando. Soraya, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, qué bello. Tú comenzaste el día bailando así y me imagino que lo finalizas también. Sí, así mismo es. Anoche lo finalicé feliz, bailando, ¿verdad? Por lo menos, así es. Qué ricura, qué potencia, ¿no?, nos da la música y la cultura, bueno, para la es. Vida, para... Para todo. Para todo, la música es todo. Cuéntanos de este joropo yabajero. Bueno, bien, para poder conversar sobre el joropo yabajero, primero voy a remontarme en la ubicación geográfica del pueblo de donde vengo, que es San José de Guaribe, ¿verdad? San José de Guaribe está ubicado en el estado Guárico, en la parte nororiental del estado Guárico, limitando con el estado Anzoátegui por un lado y limitando con Miranda por el otro, ¿verdad? Y esta unión de estos tres estados es lo que hace que nazca esta hermosa manifestación que es nuestra bandola cordillerana. Nuestra bandola cordillerana, como la puedes ver, es una bandola de 8 cuerdas de metal. Su afinación es sol, re, la, mi. Y llegó a nuestro pueblo en manos de Juan Esteban García, patrimonio cultural de Venezuela. Y de allí se propagó, se impulsó a través de una serie de cultores que la han venido preservando, y esta manifestación de bandola cordillerana está conformada por lo que es el toque del joropo yabajero, el baile del joropo yabajero y el canto uno a uno. Hoy lamentablemente no podemos hacerle muestra, pero hay que canto hacer esa muestra pronto, pero hay que hacerla pronto. Bueno, tenemos un año y muchos años para llevar a través de la televisión el joropo yabajero. Exactamente. Y bueno, esta manifestación está conformada, es una suite musical conformada por estos tres elementos, ¿verdad? La bandola como tal es una bandola que se ejecuta en cualquier otra parte del país, pero que nosotros tenemos una particularidad en San José de Guaribe, y es que su manera de tocarla tiene que ver mucho con lo que son las flores mirandinas, ¿verdad? Con lo que es el joropo mirandino y con lo que es el joropo oriental. Porque específicamente, hablando con Guillermo en varias oportunidades, quien comenzó a tocar esta bandola en el Tuy fue un señor que se trasladó desde Manuel Marcano, que se trasladó desde Margarita, vivió en Margarita, se radicó en los valles del Tuy, y él, para no estar fuera de contexto, hizo como una mezcla, como un sincretismo, vamos, sí, a llamarlo además así. Además, eso que nosotros hacemos a diario. Así porque, es. Porque tenemos que decirlo, por ejemplo, yo soy de Trujillo, y a donde llego, aunque tenga muchos años aquí en Caracas, pues trato de como que adaptar también mi cultura, bueno, también al movimiento caraqueño, pero comienzan a darse los sincretismos, ¿no? Así culturales. Es, así es, y eso es nuestra bandola, es una fusión, es un sincretismo entre elementos del joropo mirandino y del joropo oriental, con un toquecito de lo que es la parte de Guárico y Aragua también, tenemos allí un toque, ¿no? Soraya, Guillermo, el tiempo en televisión es muy rapidito y yo quisiera aprovechar, porque bueno, ya yo me mandé a poner las alpargatas a toda la audiencia, y quisiera que nos hablaras un poco del baile, o tú, Guillermo, sí, aprovechando. El golpe yabajero, el baile de joropo, en el caso de la bandola, lo denominamos golpe yabajero por su procedencia, pues lo explicó yo, Soraya, ¿no?, que viene de allá abajo. Nace en la parte, digamos, de la parte baja de Barlovento, en Río Chico y El Guapo. En Río Chico y El Guapo. Y la suite que habla Soraya es lo que los cultores dicen el requisito de la bandola, que es que comienza con un pasaje, luego hacen las llamadas. En el caso de nosotros es guabina y yaguazo. Después vienen los encierros de esa guabina y de ese yaguazo y la salida. O sea, estos requisitos que conforman el golpe también en el baile se van dando con pasos y figuras.
en el caso del golpe yabajero. Hay pasos como por ejemplo el corte al agua, el paso de corte, que la bandola va llamando al así como llama al cantante, también llama al bailador. Sí, ¿no? Incluso notamos, ¿no? A lo largo de la rítmica, sí, notamos esos el cambios. El ritmo de la bandola le va diciendo, ajá, al bailador qué más o menos lo que debe hacer en cada uno de esos requisitos, de esos swings. Como dice Soraya, el corte aragua, tenemos otro corte, llaman corte pata de perro o pate perro, ajá, como vulgarmente se dice. Porque al alzar el pie, el bailador, ajá, pareciera un perro en sus necesidades. El paso, el corte aragua, que, ajá, posiblemente tenga ese origen en el baile central, ajá, el golpe central de aragua. El holconeado, en todo caso sería holconeado, pero de holcón a holcón, ¿no? Ajá. Es cuando el parejo hace un baile más largo, que como si fuera a alcanzar más espacio en la pista, es holconeado, dicen los cultores, y la figura como media vuelta, la vuelta entera, el agiladito, el bututeado, hay otro que se llama vomitadito. Esos son los nombres que le dan los cultores de acuerdo al movimiento o la expresión. Qué bueno, corporal. Bueno, usted de acuerdo a esos nombres, ahorita más adelante, sí, ya para despedirnos vamos a hacer un baile y pues usted va sacando la conclusión de esos ritmos. No, sin embargo, bueno, estaremos haciendo micros, proponiendo también otros espacios para que la gente entienda y vea en la práctica todas estas manifestaciones culturales. Rápidamente, Soraya, para despedirnos, el nombre de cada uno de los integrantes el día de hoy que nos acompañan. Bueno, nos acompaña hoy Argenis y Triago en el bajo, Eliomar Bautista en la bandola, Ramón Characo, nuestro, ajá, amigo patrimonio cultural, wow, en el 4, y Alejandro en las maracas. Alejandro está participando ahorita en el Festival Quitapesares que se está realizando en Calabozo y nos los trajimos a participar el día de hoy. Bueno, alegres de que él esté aquí con nosotros. Bueno, maravillados de que nos hayan acompañado estos joropos yabajeros. Nosotros despedimos esta tribuna de contrastes y este miércoles de joropo, agradeciéndoles como siempre tanto amor, tanto cariño por nuestras redes sociales, y también queremos aprovechar de enviar un saludo a todos esos estudiantes de la Universidad de Rusa, los pueblos en Moscú que nos visitan, así que bueno, bravo por todas esas visitas internacionales que tenemos. Y nos despedimos con buen joropo. Claro, vamos a bailar, muchachos, el que desee aproveche, que estas son oportunidades que no hay que perder. Vamos entonces a despedirnos con buena música hoy en Nuestros Contrastes.